Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Esto es la lectura de nuestro mensaje glorioso que dio la vuelta al mundo a través de un profeta gentil, mensajero de este último tiempo. Y por lo tanto vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe a través de la lectura. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia con humildad, con respeto y reverencia, porque sabemos de que esta es tu palabra de vida eterna, Padre. Palabra que nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, de donde fuimos venidos, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, el conocer estos gloriosos mensajes. Mensajes que fue revelado a través de este séptimo ángel, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anuncia a sus siervos los profetas. Señor Dios Todopoderoso, se dio cumplimiento a Lucas 17:30, como dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Muchas gracias, Padre Eterno. Razón, cuando el profeta se estaba dándose la vuelta como siete veces al mundo, también estaba diciendo a Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das de día a día, Señor, en esta tarde. Que si tú nos permites, Padre amado, queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de mensajes de nuestro profeta Elías. Te pedimos que nos abras nuestra sabiduría, entendimiento y en gratitud de esto, Señor, nos sometemos ante tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado. Si me permiten unos segunditos más. Listos, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Predicado este glorioso mensaje el día 4 de marzo del año 1963. Nos habíamos quedado en los párrafos 35 y vamos a continuar en los párrafos 36. En el párrafo 36 vamos a repetir para formar el cuadro. Dice, fíjense en la señal que él realizó al decir lo que ella estaba haciendo. Con su espalda hacia ella, Jesús dijo que eso se repetiría en los días de la venida del Hijo del Hombre. Nosotros vemos a Billy Graham, vemos el fuego listo para caer, la iglesia esperando a un Hijo prometido. Y aquí estamos, todo exactamente en orden, esperando esa hora, el Hijo prometido. Recuerden, la última señal que vio Abraham. Y nosotros que hemos nacido del Espíritu de Cristo, somos la simiente real de Abraham. Jesús prometió que la simiente real de Abraham vería la misma señal que vio su padre Abraham antes de que llegara el Hijo prometido. No hubo más señal.
Abraham, inmediatamente Sara llegó a ser madre de Isaac, llegó. La última señal que fue Dios manifestado en la carne de un hombre. 37, vamos a continuar. Ahora, alguien me dijo, hermano Branham, ¿usted no cree que ese era Dios? Bueno, Abraham dijo que lo era. Él lo llamó Elohim. Y busquen y vean si no está deletreado con una E mayúscula. Vean si en el principio original no es lo mismo como fue. En el principio creó Dios, Elohim, el todo suficiente. Párrafo 38. Dios manifestándose en su iglesia, entre su pueblo. Jesús dijo, aquí estaba Dios manifestado en un hombre, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. La iglesia ha pasado por toda clase de señales. Bueno, entonces cuando Dios presenta la última señal delante de ellos, se quedan mirando fijamente en el espacio. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánto tiempo más de gracia tenemos? Quizás sea más tarde de lo que nosotros pensamos. Recuerden mi primera declaración, la gente seguirá pensando que están siendo salvos, igual como en Sodoma. ¿Qué era él? ¿Qué vieron aquellos griegos en él? ¿Qué era él? Lo que ellos vieron allá en él, lo que sea que ellos buscaban, debieron haberlo visto. Miren ahora en Deuteronomio capítulo 18, del versículo 15 al 20. Moisés, Dios le dijo a Moisés que, y Moisés le dijo al pueblo, el Señor vuestro Dios levantará profeta semejante a mí. Acontecerá que el que no lo creyere a él será cortado de entre el pueblo. Dios nunca cambia su plan. Ahora, esos griegos estaban esperando a un profeta. Miren, ellos no habían tenido un profeta por 400 años, desde Malaquías. Pero esos griegos sabían que esa palabra prometida para ese día tenía que ser un profeta. El Señor vuestro Dios levantará un profeta semejante a mí. Párrafo 40. Porque la palabra únicamente viene al profeta, no a nada más, sino al... ¿Cuántos entienden eso? Miren, es tan perfecto que cuando Juan era el profeta parado en las aguas bautizando y Jesús vino a él en el agua, la palabra vino al profeta. Él era la palabra y él vino a Juan en el agua. Dios nunca cambia su sistema, él nunca cambia su modo de ser. Él es el Dios incambiable. Ahora, las iglesias no creyeron eso. De ninguna manera, pero eso no detuvo el programa de Dios. Siguió adelante. Párrafo 41. Ahora, Pedro, su padre era un fariseo. Sin duda que Andrés, siendo un seguidor de Juan, oyó cuando él fue presentado. Dijo, allí está el Mesías. Yo veo una luz sobre él, como una paloma posándose sobre él. Dio testimonio. Dijo el que me dijo en el desierto, ve y bautiza con agua. Dijo sobre quien veas el espíritu, esa luz como una paloma descendiendo, era tal vez la misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel en el desierto, viniendo sobre él, porque ese era el ungido, el Logos. Vino sobre él y él dijo, yo doy testimonio de que este es el Mesías. Amén. Párrafo 42. Entonces Pedro vino con Andrés a la reunión. Averigüemos lo que él fue. Y si nos damos cuenta de lo que él fue, entonces sabremos lo que él es ahora. Y como lo reconocieron ellos a él allá, debería ser la misma manera para reconocerlo a él hoy, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, con su promesa como base, esto es lo que él haría. Fíjense. Ahora nos damos cuenta que cuando Pedro vino entre la multitud donde estaba Jesús, sin haberlo visto antes, se dio la vuelta, lo miró y le dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás.
No solo lo conocía a él, sino que conocía a su padre piadoso que lo había instruido. Y Pedro, sin suficiente educación para afirmar su nombre, considerado un ignorante y un hombre sin letra, a quien le plació a Dios hacerlo el obispo de Jerusalén, y Jesús le dio las llaves del reino y lo hizo la cabeza de la iglesia. Este hombre, sobre esta revelación revelada, sabiendo lo que el Mesías habría de ser, dijo él, lo reconoció a él como el Mesías y cayó a sus pies por causa de que él hizo eso. 43. Había uno parado allí llamado Felipe. Eso no tuvo que ser obrado para él. Pero él tenía un maestro de la Biblia a quien él conocía muy bien, llamado Natanael. Si ustedes marcan los lugares donde Jesús estaba en ese entonces, era 15 millas al rodear la montaña, como 2 días. Y Felipe fue y encontró a Natanael debajo de un árbol, orando, y lo trajo. No hay duda que si pudiéramos escuchar su conversación mientras iban, dirían, mira, ven y ve a quién hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Él dijo, mira, ¿podría salir alguna cosa buena de Nazaret? Mira, tú recuerdas que lo que hemos leído en la Escritura, el Mesías debe ser un profeta. Oh, seguro, la Biblia así lo dice. Moisés, nosotros somos sus discípulos. Él dijo que el Señor levantaría un profeta como él. Muy bien, mira, Jesús de Nazaret es ese profeta. ¿Recuerdas a ese pescador por allí, Simón? Sí, él era el hijo de Jonás. Sí. Tú le compraste pescado una vez y él ni siquiera sabía firmar el recibo. Sí. Vino ante él y él le dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. No me sorprendería que él supiera todo acerca de ti cuando vengas. Párrafo 44. Ah, Natanael tenía que ver esto, así que él fue con Felipe. No creo que él se haya metido en la línea de oración. A lo mejor él se sentó entre la audiencia o se quedó de pie entre la audiencia, lo que haya sido. Jesús estaba orando por los enfermos. Y tan pronto Jesús fijó los ojos en él, dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, él no lo conoció por la manera en que él vestía. Toda la gente del oriente se viste igual, con turbantes y sandalias y vestiduras sueltas. Tenía barba. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, él podría haber sido un mahometano. Él pudiera haber sido un turco. Él pudo haber sido alguna otra cosa. Pero ¿cómo sabía él que era un israelita y que en él no había engaño? Y eso simplemente lo desinfló a él. Y le dijo, Rabí, ¿cómo me conociste? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Eso fue todo. Eso fue suficiente. Allí estaba. Allí estaba el Mesías. Él dijo, tú eres el Cristo, el Rey de Israel. Quizás su pastor estaba parado allí, pero eso no le molestó a él. Párrafo 45. Algunos que parados allí dijeron, este hombre es Belcebú. Ellos tenían que darle razón a su congregación. Ustedes saben, dijeron, este hombre hace eso por el poder del diablo. Él es un adivino o algo. Jesús dijo, ustedes me llaman eso un nombre maligno. A las obras de Dios, un nombre maligno. Él dijo, ustedes dicen eso acerca del Hijo del Hombre. Yo los perdono. Pero cuando venga el Espíritu Santo, esta edad, hacer lo mismo, una sola palabra en contra, jamás será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Eso es lo que él dijo. Yo creo que lo que él dice es correcto. Felipe reaccionó por medio de eso, porque allí estaba eso, después de muchos años sin tener profeta, y aquí estaba hombre, este hombre lo conocía a él y sabía lo que estaba mal y lo que él había estado haciendo. Párrafo 47 por último.
46, perdón. Jesús, rápidamente, antes de que terminemos. Él iba yendo a Jericó, que quedaba al bajar la colina. Pero él tenía necesidad de pasar por Samaria y él fue por el camino de una ciudad llamada Sicar. Ahora, existen tres razas de gente. Crean lo que ustedes quieran, pero las hay. Esas son las de Cam, Sem y el pueblo de Jafet. Ahora, fíjense, cuando los judíos, ellos estaban esperando un Mesías. Y el samaritano era mitad judío y gentil. Ellos estaban esperando a un Mesías. Pero el gentil, nosotros, el anglosajón, éramos paganos, filisteos y demás. Bien, pero fíjense, él únicamente viene a aquellos que le están esperando, a él. Él únicamente sanará en esta noche a aquellos que están esperando que él los sane. Él únicamente salvará a aquellos que están esperando ser salvos. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús, predicado el día 4 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 47 al 56. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, Señor. Quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 47. Fíjense ahora en él, mientras envía a los discípulos a la pequeña ciudad de Sicar a comprar algunos víveres. Mientras ellos se habían ido, una hermosa joven salió y ella era una mujer de mala fama. Nosotros la llamaríamos hoy quizás una prostituta. Sus padres tal vez la echaron fuera cuando ella era una muchachita y esa era la manera como ella se ganaba la vida. Pero había algo en el corazón de esa jovencita. Ella vino como a las 11, ya que no podía venir con las demás doncellas. Si alguien aquí ha estado en la India y en los países orientales, siendo que sus costumbres nunca cambian, ellos no pueden juntarse. La gente correcta con la incorrecta. Así que ellos, 48, ella llegó y Jesús estaba sentado allí, en una escena algo así. Las vides creciendo en la parte de atrás de un pozo, y el pozo público de la ciudad quedaba allí, y la gente venía a sacar agua. Y ella vino casi como al mediodía a buscar su agua, cuando las doncellas venían temprano en la mañana a sacar el agua, y ellas allá lavan y hacen cosas como esas. La manera de ella ganarse la vida era diferente. Así que ella vino cerca del mediodía a sacar la suya. Cuando las doncellas no estuvieran allí, pues ella hubiera sido echada del pozo. Y mientras que ella, sin fijarse en nadie que estuviera sentado allí, le puso los pequeños ganchos al cántaro y lo dejó bajar por la polea en el pozo y comenzó a subirlo. Ella oyó una voz que dijo, mujer, dame de beber. Ella miró hacia allá y allí estaba un hombre sentado, el cual era un judío. Él debió haber parecido un poco mayor de lo que realmente era, porque él solo tenía 30, como 33, y la Biblia dice que él parecía ser de 50. Ustedes saben, los judíos dijeron, aún no eres un hombre que tiene más de 50 y dices que tú vistes a Abraham. Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Ven? Así que su barba debe haber estado un poco canosa o algo cuando ella lo miró. Y ella lo miró a él. Su trabajo debe haber tenido un efecto tremendo en su vida física. Y ella dijo, él dijo, tráeme de beber. Y ella dijo, no se acostumbra que ustedes, Samari, o que ustedes judíos nos pidan a nosotras mujeres de Samaria tal cosa. Y él dijo,
Pero si supieras con quién hablas, tú me pedirías a mí de beber. Ahora, ella dijo, el pozo es profundo. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba haciendo contacto con su espíritu, ¿ven? El Padre, él dijo, en San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Recuerden eso, anoten eso en sus libros, ¿ven? Jesús no hizo ninguna cosa hasta que él veía en una visión lo que debía hacer, ¿correcto? No oír lo que yo veo. El Hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, eso hace el Hijo igualmente. Él representó eso en drama. Ningún hombre puede hacer algo sin que realmente Dios le diga qué hacer. Ahora fíjense. Y el Padre quizás le dijo a él que fuera a Samaria. Y entonces esta mujer le habló a él. Él dijo, entabló una conversación para hacer contacto con su espíritu. Y luego cuando él comenzó a hablar de la adoración aquí en Jerusalén, cuando menos lo esperaba, él se dio cuenta de cuál era el problema de ella. Todos sabemos lo que era. Ella tenía demasiados maridos. Y entonces él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, verdad has dicho, porque has tenido cinco y con el que ahora vives no es tuyo. Observen a esta mujer, fíjense, ella en esa condición, ella estando en esa condición, sabía más acerca de la verdadera Biblia de lo que sabe un gran montón de predicadores hoy en día. Y tan pronto como él, ella pudiera haber pensado que solo era un hombre observando su condición y que ella quería pasarse de listo con ella o algo. Ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, verdad has dicho, tú tienes cinco y con el que ahora vives no es tu marido. Rápidamente esa simiente predestinada en su corazón se encendió. Ella se dio vuelta y dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Usted sabe, nosotros no hemos tenido uno por 400 años. Nosotros sabemos. Oh, Dallas, no fallen en ver esto. Nosotros sabemos. Nosotros estamos esperando un Mesías. ¿Quién es llamado el Cristo? Y cuando Él venga, esto es lo que Él hará. Esta será su señal. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. En eso, ella dejó caer el cántaro y se fue a la ciudad. Dijo, vengan a ver a un hombre quien me ha dicho lo que he hecho. ¿No será este el mismo Mesías? Y la Biblia dice que ellos creyeron en Jesús por lo que dijo la mujer. Ahora, esa es la manera en que él se identificó como el Mesías. No por la manera en que él vestía, por su educación, por una tarjeta de compañerismo, por su prestigio entre los hombres. Dios estaba en él, manifestando la palabra que él prometió. Él dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. O les dicen a ustedes, ¿quién soy yo? El mismo, ayer, hoy y por los siglos. Mi hermano, mi hermana, ustedes son una audiencia encantadora. Uno pudiera hablar toda la noche. ¿Ven ustedes lo que Jesús fue en aquel entonces? Él fue manifestado. Ese era Dios. Manifestado en un hombre llamado Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios, prometiendo, como fue en los días de Noé, y cada otra escena exactamente, así será en la venida del Hijo del Hombre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, iglesia, no se queden mirando fijamente, sino crean en el Señor Jesucristo.
Señor, quisiéramos ver a Jesús. Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿quisieran ustedes verlo a Él? Señor, nosotros, ¿cómo lo esperarían ustedes? Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él hará lo mismo. Amén. Ahora, un hombre pudiera aparecer aquí con cicatrices en sus manos, sangre y humo, y aceite brotando de él. Eso no serviría de nada. Cualquier hipócrita pudiera hacer eso, ciertamente, pero realmente lo que es la manifestación de esta palabra prometida. Él fue el profeta ungido por Dios. Él lo fue. Él fue el Dios profeta. Él fue lo que todos los profetas eran. Estaba en él y más el resto de lo que era Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Él era Dios Emmanuel, la plenitud de Dios dada a conocer a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, el segundo atributo de Dios. 54. Ahora fíjense, Él está vivo hoy. Él no está muerto. Él está vivo. Él dijo, un poco y el mundo, cosmos, el orden mundial no me verá, verá, VERA, no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo es un pronombre personal. Nuevamente, yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. O en el fin del mundo, cuando estas escrituras han de cumplirse. Por todo el trayecto ha sido Dios, en quien nosotros creímos en la edad de Lutero, Dios, el que clamó en la edad de Wesley, Dios, quien habló en lenguas en la edad pentecostal. Él bajará un poco antes de que venga el Hijo prometido para probar su escritura. Amén. Toda escritura tiene que cumplirse. Sí, Señor. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, nosotros quisiéramos ver a Jesús. Permite que Él venga en esta noche, Señor Jesús. Ven en el poder de tu resurrección. He estado hablando por mucho tiempo, pero tan apenas una palabra o dos de parte tuya significará más que todo lo que cualquiera pudiera decir. Y entonces permite que la iglesia no esté dormida, que la última manifestación de Dios, como Él lo prometió, como fue en los días de Sodoma, antes que el fuego cayera sobre los gentiles, así será en la venida del Hijo del Hombre. La sombra, el negativo y el positivo llegando tan cerca el uno del otro, al grado que después de un tiempo, habrá un tiempo de unión. Vemos que las naciones se están uniendo, la llamada Naciones Unidas. Las iglesias se están uniendo. El Concilio Ecuménico se está uniendo con el Vaticano. Todas las iglesias se están uniendo, creyentes e incrédulos. Los trabajadores se están uniendo en sindicatos de trabajo. Señor, permite que la iglesia despierte y vea que es tiempo de unión, que Jesús se está uniendo con su iglesia, esposo y esposa. Pronto se efectuará la ceremonia y ellos llegarán a ser uno. Mientras Él presenta la última señal delante de nosotros o nos muestra su promesa, que nosotros veamos a Jesús y lo glorifiquemos a Él, pues te lo rogamos en su nombre. Amén. 56. Ahora, quizás me quedan 10 minutos para salir a tiempo y todos responden. Ahora, cualquiera que tenga una tarjeta de oración, no tendré tiempo de pasarlas todas en esta noche. La pasaremos poco a poco. Ahora, estoy seguro de que Billy está aquí en alguna parte. Algunas veces ellos ni siquiera reparten las tarjetas, pero yo creo que él me dijo que ustedes tienen tarjetas de oración, ¿no es cierto? Levanten las manos, ¿sí? Eso es correcto. Tarjeta, amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana reina, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado el día 4 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 57, dice LL. Muy bien, ¿es ese el hombre enfermo que está allí tan enfermo? Muy bien. L, número 1, párese acá. L, número 2. ¿Dónde está? Número 2. ¿Dónde está la número 2? ¿Levantaría usted la mano? Muy bien, suba aquí, es una dama. El muchacho viene, esto es lo que sucede. Él viene y delante de la audiencia, él toma estas tarjetas y las mezcla todas. Y entonces le da a usted la tarjeta como usted lo quiera. Cualquiera puede obtener una tarjeta y entonces usted es llamado por ese número. Eso muestra que el muchacho no sabe de dónde serán llamadas. Cierta vez nosotros, muchos de ustedes aquí pudieron recordar, nosotros tuvimos a un hombre que vendía las tarjetas de oración en la reunión y eso garantizaba que la persona estaría en la plataforma. Y además de eso, algunas veces yo empiezo por la 1 y otras veces empiezo por la 50. Algunas veces empiezo por la 14 y 20, 16. Luego voy hacia atrás y saco unas cuantas aquí. ¿Cuántos han estado en las reuniones y han visto que se ha hecho eso? Pues seguro. Ven, esa tarjeta de oración no tiene nada que ver con ello. Muchos son sanados allá afuera que ni siquiera tienen una tarjeta de oración. Párrafo 58. Ni, número 1, 2, 3. ¿Quién tiene la 3? Tarjeta de oración número 3. Levante la mano. Aquella dama allá atrás. Suba aquí, señora. Número 4. Si usted no puede subir, nosotros la cargaremos. Número 4. Si alguien veo que hay un catre aquí y un par de sillas de ruedas allí, si no pueden venir, nosotros los cargaremos. Número 4. Número 5. Tarjeta de oración número 5. Número 6, 7, 8, 9, 10. Que esos pasen ahora, solo en números, si pueden. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien así? Sí, detengámonos allí mismo. Solo un momento. Estamos un poco cortos de tiempo. Nunca me gusta despedir más de las 9 y 30. Párrafo 59. Ahora, ¿cuántos allá afuera no tienen una tarjeta de oración y quieren que Jesús los sane y ustedes saben que Él los puede sanar? Levante la mano. No importa si usted está en el balcón, donde quiera que usted esté. Ahora, miren, si usted no, aquella mujer que tocó la vestidura mientras ellos los están alineando, aquella mujer que tocó su vestidura, ella quizás no tenía tarjeta de oración, pero dijo. Escuchen con atención ahora. Ella dijo dentro de su corazón, yo creo en ese hombre. Si yo puedo tocar su vestidura, seré sana. Ella tenía un flujo de sangre. ¿Cuántos recuerdan ese relato? Ella se deslizó entre la multitud. Tal vez se arrastró por allí entre ellos una mujercita pálida y enfermiza y ella tocó su vestidura. Y la vestidura palestina es holgado. Él jamás sentiría eso. Yo no sentiría si ustedes tocaran mi bolsillo, si mi saco me queda apretado. Pero esas vestiduras palestinas, ellos tienen una vestidura por debajo. Y ella tocó su vestidura. Y él se detuvo y preguntó, ¿quién me tocó? Ella se fue hacia la audiencia. Él dijo, pues Pedro dijo, Señor, eso no suena bien. Todo el mundo te está tocando. Él dijo, pero siento que me he debilitado. Virtud, fuerza, salió de mí. ¿Cuántos recuerdan eso? Y él buscó mirando por toda la multitud hasta que la encontró. ¿Es correcto eso? Y dijo, tu fe te ha salvado. ¿Es correcto eso? Párrafo 61. Ahora, miren, ministros, ¿no dice la Biblia que Jesucristo, Hebreos 3, es el sumo sacerdote? Ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Bueno, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo actuaría Él hoy?
¿Cómo él lo hizo ayer? Seguro. Ahora vean, ustedes no serviría de nada tocarme a mí. Yo sería como su hermano, su esposo, su padre, lo que pudiera ser. No habría ninguna virtud en mí. Pero si ustedes, su fe, puede tocarlo a él, entonces obsérvenlo a él darle vuelta, darse vuelta. Amén. Solo inténtenlo. No lo intenten. Ya se ha intentado demasiado hoy día. Ustedes háganlo. Ahora sean muy reverentes, manténganse en silencio. Ahora solo unos momentos lo dirán. Estas cosas que yo he dicho sonó bien, pero vean, ¿son verdad o no? Esa es la cosa siguiente. ¿Es todo esto? 62. Yo oigo hablar a los mahometanos, a los sikh, a los jainí, a los budistas. ¡Oh, hermano! A los mahometanos. Pero ellos no pueden. Ellos pueden hablar acerca de algo que fue, pero ¿qué acerca de hoy? Ven, si él no, si él es un dios histórico, él no sirve para nosotros hoy. Si él solamente es el dios histórico, si él no es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, entonces la Biblia dijo algo equivocado. Ahora, si él puede ponerme a mí en su voluntad sumisa, si él puede ponerlo a usted en su voluntad y luego obrar entre nosotros, vean, allí es donde viene el poder de Dios. Amén. Párrafo 64.3. Ahora, si ese hombre está enfermo, yo quiero que él se quede sentado exactamente donde está. Y ahora, ¿pueden ustedes verlo desde la audiencia? Él está sentado aquí mismo. Traiga su silla aquí si quiere. Pero, ¿se sentirá capaz de caminar hasta acá, señor? Muy bien. Solo venga aquí y siéntese. Traiga la silla aquí, hermano Grant, por favor, para que el hombre pueda sentarse aquí por un momento. Muy bien. Ahora, siéntese allí, señor. Párrafo 64. Me he estado fijando en el hombre por unos momentos. Está a punto de desmayarse. Él debe estar gravemente enfermo. No sé. Si yo lo supiera y pudiera ayudarlo y no lo hiciera, entonces no soy digno de pararme detrás de esta plataforma aquí y hablar con ustedes, ustedes cristianos. Pero el hombre probablemente no tiene la edad mía y esta es nuestra. Probablemente somos desconocidos del uno al otro. Usted no me conoce, supongo. El hermano dice, sí, lo conozco. Usted me conoce, pero yo no le conozco a usted. Yo estuve en un servicio en Johannesburgo. Oh, usted me vio en Johannesburgo hace como 15 años, cuando yo estuve allá en una reunión. Sí, señor, seguro que sí. Pues ese fue un gran tiempo allá. Yo creo que ese fue el hermano Richard Reed. Sí, señor. Ajá. Párrafo 65. Ahora, si este hombre sentado aquí sufriendo, si yo pudiera sanarlo y no lo hiciera, ¿qué clase de persona sería yo? Pero yo no lo puedo sanar. Pero ahora si nosotros quisiéramos ver a Jesús y Jesús estuviera parado aquí con este traje puesto que Él me dio, entonces diría, Jesús, ven aquí y yo te sanaré. Ahora tengan cuidado. Si ustedes conocen su Biblia, ven, no, Señor, Él ya lo ha hecho. Él no lo pudiera hacer hoy. Él ya lo ha hecho. El herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros salvos, por su llaga fuimos nosotros curados, mejor dicho. Muy bien. Ahora, pero Jesús podría declararse para darle a conocer a este hombre cuál es su problema o algo que le sucede o algo que él ha hecho. ¿Es correcto eso? Y eso le haría saber a él que Cristo está aquí, porque yo no lo conozco a él. Aquí están mis manos levantadas. Yo digo que él estuvo en la reunión de Johannesburgo. Eso fue hace 15 años. Yo nunca había visto al hombre en mi vida, hasta donde sé. Él pudiera haber estado sentado atrás. Mañana, pues, yo no conocería a ninguno aquí. Párrafo 66. Por último. Yo creo que sé que este es el señor White, sentado aquí, un inglés sentado aquí, al cual conozco, que cayó muerto en mi iglesia el otro día en Jeffersonville, Indiana. Cayó muerto. Por allí estaba su esposa, aquí en alguna parte que es enfermera. Mientras yo hablaba, el hombre se desplomó muerto. Cayó allí mismo, muerto. Bajé y puse las manos sobre él y aquí está.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús, predicado el día 4 de marzo del año 1964. A continuación, hermana reina, y para concluir este glorioso mensaje, párrafos 67 al 78. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 67. Si yo pudiera lograr que la congregación se tranquilice lo suficiente para que el Espíritu Santo pueda bajar, no se alboroten, siéntense tranquilos, ¿ven? Ahora, Señor, quiero que mire en esta dirección por un momento. He estado hablando y yo estoy aquí para ayudarlo. Ahora, si puedo ayudarlo, haré todo lo que pueda. Ahora, lo que yo he dicho aquí en la escritura, Dios está obligado porque creo que estos son los días postreros. Dios está obligado a cumplir esa palabra y eso es lo que Él prometió que haría. Y si Él pudiera decirme algo que usted ha hecho, o algo que anda mal con usted, o por lo cual usted esté aquí, sea lo que fuera, usted sabría si eso es verdad o no. Usted daría testimonio de eso. Pero ahora, si yo vengo aquí y le pongo mis manos y digo, gloria a Dios, usted está sano, gloria a Dios, eso estaría bien, estaría perfectamente bien, si usted lo cree. Pero, ¿qué si él le dice lo que usted ha hecho o alguna causa, razón por la que usted está enfermo o algo así? Entonces usted sabría si él pudiera decirle lo que ha sido. Él ciertamente sabría lo que será, lo que sería correcto. Sí, señor. ¿Lo creen ustedes, congregación? Ahora, ¿qué estoy haciendo con el hombre? Estoy tratando de hacer contacto con su espíritu, así como nuestro Señor lo hizo junto al pozo con aquella mujer. Yo no lo conozco a él, nunca lo había visto. Ahora hay muchos aquí enfermos, muchos orando. Y ahora, Padre Celestial, tomamos todo espíritu aquí bajo, tomo control para la gloria de Dios y para que tus escrituras puedan ser cumplidas. La Biblia dice que es por eso que Jesús obró sanidades, para que las escrituras se cumpliesen. Amén. Y esa es la razón por la cual tú estás mostrando misericordia en estos días postreros, para que las escrituras sean cumplidas. Hemos hablado acerca de ellas en esta noche. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 70. Ahora, usted míreme por un momento solo para ver si el Señor me revela cuál es su problema. Y si Él lo hace, usted, si Él me dice cuál es su problema, parece como que usted está muy enfermo. Si Él me dice lo que está mal con usted o algo, ¿creerá usted entonces? Usted sabe que tiene que ser Él. ¿Cuántos en la audiencia creerán? Una cosa con la que usted está sufriendo tremendamente es de una hernia. Esa hernia lo está enfermando, ¿correcto? Ahora, ¿es correcto eso? Levante la mano si eso es correcto. Eso es lo que está enfermando, ¿creen ustedes? Aquí hay otra cosa. Usted tiene una mancha allí en el lado derecho de su cara. Usted está preocupado por eso. Déjeme decirle algo más. ¿Cree usted que soy su profeta? Usted también tiene una mancha en el lado derecho de la cadera, debajo de su ropa. Si eso es correcto, levante la mano. Ahora, ¿cree usted? Vaya y sea sano. Jesucristo lo sana. Vaya y créalo. No dude en lo absoluto, Señor. Venga por este lado. Suba aquí, hermano. Simplemente vaya ahora creyendo y todo estará bien para usted. 72. ¿Creen ustedes ahora? Tengan fe. Muy bien. Eso, ustedes saben que yo no lo sabía. Aquí. Venga, hermana. Yo no la conozco a usted. Somos desconocidos el uno al otro, me supongo, si eso es correcto.
para que la audiencia pueda ver que somos desconocidos. ¿Ve? Esto es tal como donde nuestro Señor se encontró con una mujer un día. Y aquí nos encontramos otra vez. Nos encontramos después de 2000 años en su promesa. Y aquí está un hombre y una mujer que se encuentran de la misma manera. Yo nunca la había visto a usted en mi vida. Yo creo que somos totalmente desconocidos, pero Dios nos conoce a ambos. Ahora, si el Espíritu Santo, Cristo aquí y en usted, revela el por qué usted está parada aquí o algo acerca de usted, ¿se sentiría entusiasmada como esa mujer aquel día? Ahora, usted está aquí, es por oración. Y la oración es por una enfermedad en su seno, ¿correcto? Si eso es verdad, levante la mano. Ahora, ¿cree usted que Dios puede decirme cuál seno es? Es el seno derecho. Eso es correcto. La gente está diciendo, capté a alguien diciendo, él está adivinando eso. Yo no estoy adivinándolo. No piense eso. Eso impide, ¿ven? Ahora recuerden, ya no pueden esconder sus pensamientos, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Aquí usted debería creer, es una predicadora, una dama predicadora. Eso es cierto, ¿no es así? Muy bien, vaya, crea ahora y estará bien. Dios la bendiga, solo crea. ¿Creen ustedes? ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno al otro. La hermana dice, sí. Yo no la conozco a usted. No, señor. Dios sí la conoce. Si eso es correcto, levante la mano para que usted es mucho más joven que yo. Quizás la mujer que se encontró con nuestro Señor era mucho más joven. Ahora, esta otra mujer se paró aquí. Alguien por allá está creyendo. Allí está sentada. Ella tiene un problema en su pecho. ¿Es correcto? ¿La vestidura de quién tocó usted? La de él. Ahora todo ha terminado. Jesucristo la sana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora esa mujer está a 20 pies de mí, pero ella no me tocó a mí. Ella tocó al sumo sacerdote. ¿No pueden ver? Yo tenía mi espalda hacia ella. Eso muestra que él es el mismo que hizo la promesa. Es el mismo hoy. Usted está sufriendo con un problema de nervios. Es muy nerviosa, en particular ya tarde al anochecer, ¿sí? Cuando se cansa y se agota. Usted es muy nerviosa. También tiene usted un envenenamiento en su cuerpo. Es envenenamiento en su sangre, pero eso es correcto. Y también tiene una verdadera carga por alguien para que sea salvo, ¿no es así? La hermana dice, sí, señor. Sí, señor, eso es correcto. ¿Lo cree ahora? Sí. Muy bien, vaya. Como ha creído, así sea con usted. Tenga fe, no dude. Tenga fe en Dios, solo crea. ¿Cómo está, señora? Soy un desconocido para usted, me supongo. Si es correcto, entonces levantemos nuestras manos para que ellos vean. Yo nunca la había visto a ella en mi vida. 76. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? La congregación dice, amén. Si el Señor Jesús le dice ahora aquí a esta mujer algo acerca de ella, de lo cual yo no sé nada, pues somos desconocidos. Nosotros, ella simplemente está parada aquí, ¿ven? Muy bien, ¿creería usted? Usted tiene un problema estomacal que lo molesta. Está sentado allí con un abrigo negro. Ahora mismo lo está molestando. Si eso es correcto, levante la mano. ¿Ven? ¿Sabe usted por qué? También es el estómago de esta mujer aquí. ¿Ven? Eso es correcto. ¿Pueden ver eso, ese rayo negro pasando allí entre ellos? Es un demonio. ¿Ven? Él está tratando de escapar de eso. ¿Ven? Él no puede esconderse de Dios. Eso es algo seguro. Estamos en la presencia de Jesucristo. Ustedes deben creer, tener fe. ¿Qué tocó él? Él nunca me tocó a mí. Yo no conozco al hombre. Él es un desconocido para mí.
Somos desconocidos el uno al otro, Señor. Yo no lo conozco a usted. Levante la mano si es correcto. Ven, me tocó. ¿Qué tocó él? A Jesucristo. No fallen en ver algo. 77. Ahora esta señora aquí sí, la señora tiene una sombra. Es muerte sobre ella. Ella está sufriendo de cáncer. Y el cáncer está en el estómago y también en el colon. Ella, acaban de desahuciarla. Ella se está muriendo de cáncer. Eso es verdad. ¿No es así, señora? Eso es lo que se le ha dicho. Ahora, mire aquí. Usted solamente hay una esperanza para usted. Es Cristo. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Algo tiene que decirme eso, ¿no es así? Tiene que ser algo. Yo de mí mismo no lo sabría. Si le digo a usted quién es, ¿creería usted que soy su profeta? ¿Le ayudaría? ¿Le ayudaría, señora Crossley? La hermana dice, oh, entonces regrese a casa. 78. ¿Creen ustedes? ¿Cuántos de ustedes creen ahora con todo su corazón? Pónganse de pie entonces y acéptenlo. Solo levántense y digan, yo creo. Levanten sus manos donde sea. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que el diablo y todos sus poderes sean reprendidos. Que el Señor Jesucristo, quien ha prometido esto para el día postrero, Él está aquí ahora. Que venga a cumplimiento, Señor, en esta hora. Que la gente no falle. Que ellos vean lo que Dios está presentando delante de ellos antes de que caiga el fuego. Que este grupo de Abraham, esta simiente real de Abraham, entienda la hora en la que vivimos. Oh Jesús, Hijo de Dios, toca a cada persona enferma aquí. Sánalo, Señor. Que la fe de ellos sepa que ellos están parados en la presencia del Dios que los salvó y los juzgará en aquel día. Que su poder caiga ahora sobre ellos y sane a todos aquí, quienes están en presencia divina. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado el día 4 de marzo del año 1964, que tiene guardado y plasmado en cada uno de sus corazones. Amén, hermanos y hermanas. De inmediato vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Perseverante. Mensaje predicado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1964. Continuamos e iniciamos la lectura de este nuevo mensaje a mucha honra. En los párrafos 1 dice, generalmente lo anuncio para que así ustedes puedan recordar dónde estar. Queremos leer de Mateo, el capítulo 15 de Mateo, comenzando con el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer,
Grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Para todos, inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Me pregunto en esta noche, con nuestros rostros y corazones inclinados, si hubiera alguien aquí que le gustaría ser recordado en oración, ¿lo daría usted a conocer mientras levanta sus manos a Dios diciendo, Señor, tengo una necesidad, yo ruego que tú me ayudes? El Señor les bendiga. Nuestro Padre Celestial, mientras nos estamos acercando ahora a tu majestad, en el nombre del Señor Jesús, porque Él nos dijo, si pedís al Padre cualquier cosa en mi nombre, os será concedido. Venimos con toda la fe que tenemos, creyendo que tú nos responderás en esta noche de acuerdo a nuestras necesidades, ya que son muchas. Tú ves las manos de tus hijos a través del edificio aquí, mientras ellos levantan sus manos. Y únicamente tú conoces lo que está abajo en el corazón. Yo ruego que tú les respondas, Padre, esta noche, y que cada deseo que tienen sea concedido a aquellos en este día. Rogamos por aquellos que no son salvos y que no te conocen a ti como su Salvador. Pedimos que ellos te acepten esta noche y encuentren esa plena suficiencia, la cual ellos tienen de tener en la hora de la muerte. Quizás hay muchos aquí quienes ya te han aceptado y que aún no han sido llenos con tu espíritu. Pedimos que en esta noche tú derrames en ellos la abundancia del Espíritu Santo, para que ellos puedan ser siervos para ti en estas horas finales de la historia del mundo. Sana a todos los enfermos y afligidos, Señor. Tú conoces sus necesidades. Y pedimos que tu presencia venga entre nosotros y en esta noche, en tal manera que te reconozcamos como nuestro Señor resucitado. Y cuando el servicio haya terminado y vayamos a nuestros hogares, que seamos capaces de hablar entre nosotros, diciendo como aquellos que venían de Emaús aquel día, diciendo, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba por el camino. Porque a ellos les fue dada a conocer a ti por una cierta señal que hiciste antes de tu crucifixión. Y después que tú habías resucitado, tú fuiste el mismo Jesús haciendo las mismas cosas que nosotros aún presenciamos lo mismo esta noche. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 5. Ocupé mi tiempo completo ayer por la tarde en el tema Quisiéramos ver a Jesús y después de tener que presentar el calibre de las reuniones y de cómo aceptarlo, como normalmente lo haré, lo hará el hermano Border cada noche de aquí en adelante con los desconocidos. Usé mi tiempo completo hasta las 9:30 y no me gusta mantener a la gente esperando. Solo unas pocas palabras para familiarizarnos y entonces la palabra del Señor que significan una vez que Él hable significa más que lo que cualquiera pudiera decir en toda una vida, solo una palabra de Él. Deseo tomar esta noche, como quien dice, un texto de esta lectura escritural que Dios nos ha dado aquí como contexto, que Él lo conceda a nosotros. Yo quiero tomar una palabra, perseverante. La palabra, de acuerdo al diccionario Webster, en algunas notas que tengo apuntadas aquí, significa ser persistente, ser perseverante, y eso es en llegar a una meta, ser persistente, y eso es perseverante. Párrafo 6. Hombres de todas las edades que han tenido fe en lo que han tratado de lograr han sido perseverantes. Ningún hombre puede ser perseverante a menos que primero él sepa lo que está tratando de lograr. Y usted primero debe saber lo que usted está tratando de lograr y después tener fe que usted va a alcanzar lo que está tratando de lograr. Y eso lo hace a usted persistente, algo que usted sabe que es real. La fe es basada de esta manera. La fe no es basada en un mito o sobre algo que, bueno, que solo dice, ve y haz esto o haz aquello, basado en las palabras de algún hombre, sino que fe toma su eterno lugar de descanso sobre la palabra del Señor, sobre la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Párrafo 7. Ahora,
Nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Nosotros creemos que ella es la revelación completa de Jesucristo, revelándose él mismo en el Antiguo Testamento por los profetas, Dios dándose a conocer a sí mismo a través de su Hijo, Cristo Jesús, y en él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Él fue crucificado por nuestros pecados, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y está aquí de nuevo en el nombre en la forma del Espíritu Santo. Dios morando en un tiempo, era Dios sobre nosotros, en Cristo. Dios con nosotros, ahora Dios en nosotros. Es Dios obrando para nuevamente estar en el hombre, para adorar o ser adorado a través del hombre, la agencia de Dios. Dios no hace nada sin que el hombre sea su agente, su ayudante. Y ahora, hombres quienes han tenido fe en Dios han sido muy persistentes en lo que trataron de lograr. Y observamos a hombres de todos los niveles de vida. Por ejemplo, George Washington, aquí en el Valle Forge, después de orar toda la noche en la nieve hasta las caderas, estaba mojado, bien arriba hasta la cintura, y el río estaba lleno de hielo. Pero él captó una visión de Dios. Él obtuvo fe que Dios iba a darle a él la victoria. Y él, el río tenía, no podría tener hielo de más, aunque más de 2/3 de su ejército ni siquiera tenían zapatos en sus pies. Sus pies estaban envueltos en trapos, parados en ese frío, pero sin embargo, él sintió en su corazón que Dios le había dado a él la victoria. Él lo había alcanzado por medio de la oración. Al día siguiente, sabemos que 3 balas de fusil penetraron en su abrigo sin dañarle. El río no pudo detenerle, ni tampoco una bala de fusil. Él fue persistente porque él había orado hasta lograrlo. Y él tuvo fe en lo que estaba haciendo. Y en aquel fue estaba guiándole el cual era Dios. Nada va a detener a un hombre cuando él es perseverante. Cuando él sabe lo que está haciendo y tiene fe en lo que está procurando lograr. Amén. Párrafo 9. Una de las historias más antiguas en la Biblia, una de ellas fue Noé. Noé no fue solo algún hombre diferente. Él era un hombre común y corriente, quizás un agricultor. Y el mundo era perverso como lo es hoy, lleno de ciencia y de grandes hombres. Ellos habían surgido de los hijos de Caín. Los hijos de Sed eran humildes, pastores, agricultores. Pero los hijos de Caín eran hombres sabios, constructores, inventores y científicos, muy inteligentes, muy religiosos. Y ellos tenían su propia apariencia de piedad, pero estaban negando, como hoy en día, el poder de Dios. Y Noé, siendo un hombre justo delante de Dios, un día Dios se encontró con él en los campos y le habló. Y le dijo que construyera un arca, porque él iba a destruir el mundo con agua. Párrafo 10, por último. Ahora, eso era absolutamente contrario a todos los cálculos científicos de ese día. Vean, jamás había llovido. No había nada de humedad en el aire, perdón. Y Dios había regado la tierra por medio de riegos que salían de en medio de la tierra a través de manantiales. Y no había agua para tal cosa, ninguna agua en los cielos. La ciencia en aquel día era probablemente aún más capaz. Lograron más en ese tiempo de lo que ellos son capaces de explicar hoy. Ellos construyeron las pirámides en Egipto, las esfinges. Nunca más podrán construir eso otra vez. Esas piedras así tan altas en el aire no tenemos nada con qué alzarlas, ni la fuerza para levantarlas. Pero de alguna manera ellos pudieron lograr eso en los días de Enoch y Noé antes del diluvio. Y quizás ellos dispararon hacia la luna, quizás tuvieron astronautas y demás, no lo sabemos. Amén.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, realmente es un privilegio para nosotros el continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde titulada Perseverante, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Que bendigan mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje perseverante, párrafo 11. Pero Jesús dijo: como fue en los días de Noé, una gran civilización inteligente, como fue entonces, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y ahora quizás ellos, en su investigación científica, ellos encontraron algo allá de donde podían hacer un colorante que duraría hasta hoy, un tinte de alguna clase que no se desgastaría. Y ellos podían embalsamar un cuerpo, hacer una momia, que luciera verdaderamente natural hasta el día de hoy, después de 4.000 años, y aún se ven natural. Nosotros no podríamos hacer eso aún si tuviéramos que hacerlo. Nosotros no tenemos con qué hacerlo. Hemos perdido ese arte y así muchas de esas grandes artes que ellos tenían. No hay duda que ellos tenían instrumentos con que probarían que no había agua en el aire. Y este hombre viniendo por allí, contrario a la ciencia, y diciendo que va a caer agua de los cielos. Ahora, la ciencia podría tomar un instrumento y dispararlo al aire y decir: mira aquí, Noé, lee este instrumento. Indica en este barómetro aquí si hay agua allá arriba o no. Y no la hay. Ahora tú dices que está arriba y sin embargo la investigación científica muestra que no existe. Esto no detuvo a Noé. Él fue persistente. Él sabía que Dios había dicho: va a llover, y que Dios era capaz de poner lluvia allí si él así lo dijo. Él la formaría, ya sea que existiera allá o no. Amén. Así que él fue persistente después que él conoció la palabra del Señor. Y cuando un hombre conoce la palabra y la voluntad de Dios, se vuelve persistente. Amén. Usted se vuelve perseverante. No importa lo que la ciencia dice, pues esto no les es posible, no pueden hacer aquello. Usted ya lo sabe de todas maneras. Usted se ha aferrado a algo y ese algo se ha aferrado a usted. Están girando juntos. Hay algo al respecto que usted no puede explicar. No importa cuánto parezca no ser verdad científicamente, sin embargo, hay algo en ello que le dice a usted que es Dios y no hay nada que vaya a detenerlo. Amén. Vemos entonces que Noé siguió adelante martillando en el arca. No importaba cuánta prueba científica había de que no era así y de que no había lluvia. Pero él creyó de todas maneras, porque él había escuchado la palabra del Señor. Y allí es donde la fe está basada solemnemente en así dice el Señor. Amén. Moisés, otro gran hombre inteligente que había sido criado, nació en el mundo para cierto logro de Dios. Y él intentó cumplir esta meta por sus hechos científicos. Nos es enseñado y relatado por la historia que él era un gran líder militar y que su única manera de hacer cualquier cosa era matando. Él era tan inteligente que él podía enseñar sabiduría a los egipcios inteligentes. Y en toda su sabiduría y con todo lo que él sabía, sin embargo, él falló y falló miserablemente en lograr lo que Dios tenía en mente para que él hiciera. Y dándose cuenta de su fracaso,
al matar al egipcio y escondiéndole en la arena, y al oír la reprensión de su hermano o la pregunta, ¿nos matarás a nosotros como lo hiciste con el egipcio? Ante eso, Moisés huyó al desierto, un profeta fugitivo. 15. Después de 40 años en el desierto, donde Dios le estuvo sacando las cosas del mundo para tener la mente de Dios, quitándole todos sus títulos de doctor y todo, hasta que él pudo lograr entrar a su corazón. Cuando él tuvo el material casi listo, un día mientras él estaba pastoreando ovejas en la parte trasera del desierto, por un viejo sendero conocido, él encontró un árbol ardiendo con fuego. Moisés, siendo un científico, él no lo abordó en la manera de un científico. Si ustedes se fijan, si él hubiera sido un científico, él hubiera dicho, ahora voy a coger algunas hojas de ese árbol y las voy a llevar al laboratorio a investigar con qué fueron rociadas, la razón que arden y no se consumen. Si él hubiese hecho eso, entonces él todavía no hubiese estado listo. 16. Pero lo que él hizo, se acercó y se quitó sus zapatos, hincándose sobre sus rodillas y empezó a hablarle a eso, porque él sabía que eso era sobrenatural. De allí salió la palabra del Señor diciendo, he escuchado los gemidos de mi pueblo y recuerdo mi palabra, te estoy enviando allá para liberarlos. Ahora, algunas veces, en el sendero del deber, Dios llama a su hombre a hacer cosas que son absolutamente ridículas a la mente natural. Él hace que hagan algo que enteramente llegue a ser el hazmerreír. Por ejemplo, ¿qué si Moisés hubiera fracasado cuando era un joven de 40 años como hombre militar y él a un paso del trono con todos los ejércitos de Egipcio bajo su control? Y al haber fallado en lograr aquello y ahora aquí va hacia Egipto, al día siguiente después del encuentro con el ángel de la zarza, con nada más en su mano que un palo viejo, torcido del desierto, con su esposa sentada en una mula y Gersón al costado, la barba blanca colgándole hasta la cintura. Quizás él tenía 80 años de edad, su cabeza calva brillando al sol y un palo en su mano, sus ojos fijos hacia el cielo y una sonrisa en sus labios. Alguien pudiera haber dicho, Moisés, ¿a dónde vas? Dijo, voy a Egipto a tomar el mando. 17. Cuando él no pudo hacerlo con un ejército, ¿cómo lo va a lograr con un palo torcido? Oye, viejo, tú has perdido la mente. Tú estás mal de la cabeza. Era una invasión a manos de un solo hombre. Pero el asunto es que él lo logró, porque esa era la palabra del Señor. Amén. Y Moisés estaba decidido, no importa cuáles eran sus posibilidades. Dios estaba con él y él vale más que todas las probabilidades. Si tan solo hombres y mujeres pudieran pensar en eso en esta noche, que la palabra del Señor es verdad, no hay nada más. Toda la eternidad depende de la palabra. Ni una palabra, dijo Jesús, fallará. Cielos y tierra fallarán, pero ella no. Amén. Moisés fue allá y él fue muy persistente cuando él arrojó su vara y se convirtió en serpiente. Luego él se encontró con los imitadores. Esos aún persisten por el camino de Dios. Alguien que intenta personificar algo. Y los imitadores llegaron para hacer un espectáculo y arrojaron sus varas. Moisés sabía con quién había hablado. Él sabía en quién había creído. Y él estaba persuadido de que él era capaz de cumplir aquello, lo cual él le encomendó para esa hora. Moisés se quedó quieto.
Entonces la serpiente de Moisés se tragó la serpiente de los magos y nos es enseñado que eso mismo se repetirá de nuevo. Quizás no de la misma manera, pero se repetirá otra vez en los últimos días, porque de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así resistirán ellos la verdad. Amén. Moisés fue persistente porque él tenía un logro respaldado con el así dice el Señor, yo estaré contigo. 19. David, parado un día ante Saúl y escuchó a Goliat salir sobre la colina, un tremendo gigante que tenía dedos de 14 pulgadas y una gran lanza en la mano, del tamaño probablemente de 20 o 30 pies, como rodillo de un telar, con una gran lanza en el extremo o la punta de bronce. Solo imagínense cómo debió haber sido la cabeza de ese hombre. Sería del tamaño de una tina, con un casco de 2 pulgadas de grueso y de bronce todo cubierto. Y él estaba haciendo un reto contra los ejércitos de Dios. Y él lo dijo en presencia de David. Y David era un hombrecito rubio, un muchachito probablemente de hombros encorvados. La Biblia dice que él era rubio, un muchachito. No tuvo ningún entrenamiento en duelos, con lanzas y demás. Pero él había estado cuidando ovejas en la parte de atrás del desierto. Y un león entró y arrebató una de sus ovejas. Y él fue tras él y lo mató con una honda. Encontramos que un oso intentó lo mismo y David lo venció. Amén. Párrafo 20. Y entonces David dijo, ¿se quedarán quietos y permitirán que este filisteo incircunciso desafíe los ejércitos del Dios viviente? Él avergonzó a sus hermanos, mientras decían que él era un travieso en haber venido a ver la batalla. Sin embargo, había algo en David que él sabía que era más que vencedor. Así que él dijo, si ustedes tienen temor de pelear con él, yo iré a pelear contra él. Amén. Saúl. Esto llegó hasta el general Saúl y él colocó su armadura sobre él y no le quedaba bien. Él se dio cuenta que su chaleco eclesiástico no le quedaba bien a un hombre de Dios. Esa cosa no le sirvió. Él no sabía qué hacer. Esto yo nunca he ensayado esto. Yo no sé nada de estos títulos en filosofía y letras, así por el estilo. Quítenme esto y déjenme ir en la manera en que Dios me dio la liberación. Déjenme ir con la onda. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje perseverante. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, pues, dijeron ellos, él es un guerrero desde su juventud, y tú no eres más que un joven. Él dijo, yo soy más que rival para él. Permítanme ir, y no importa cuán grande se veía el gigante, ni qué tan real y real pareciera ser. David fue persistente que ese filisteo incircunciso no iba a desafiar a los ejércitos del Dios viviente que él representaba. ¡Oh, si tuviéramos más como David en este ejército! ¡Si tuviéramos más hombres que se pararan y fueran persistentes, perseverantes en la fe que una vez fue dada a los santos! Sansón, otro hombre muy perseverante. Él nació por un nacimiento nazareno. Un nazareo significa separado para la palabra. ¿Qué cosa tan buena sería si todos los cristianos fueran nazareos para el Señor? Separados, no a los credos, sino a la palabra. Cristo es la palabra. Separados para la palabra. Él tenía 7 guedejas que le colgaban por la espalda, lo cual era la señal que él había sido separado. Entonces, un día, él fue sorprendido por 1000 filisteos en los llanos, sin nada en su mano con qué pelear.
Esos filisteos eran hombres como una pared de bronce, con grandes cascos pesados sobre sus cabezas, grandes armaduras enfrente de ellos, como escudos y adargas y demás, colocados para esquivar cualquier bala, probablemente el casco siendo de 1 pulgada de grueso sobre sus cabezas. Sansón no tenía nada, pero él aún podía sentir que la promesa que Dios le hizo todavía colgaba sobre su cabeza. En otras palabras, él aún sentía la unción. Él sabía que Dios estaba con él, porque él sentía esas guedejas colgando alrededor de sus hombros. Él agarró lo que pudo encontrar, y era una quijada de mula. Y él se paró con ese en su mano y fue persistente que no sería la quijada ni su propio brazo, sino que sería el poder del Señor. Y el poder del Señor vino sobre él y venció a 1000 filisteos con esa quijada. Párrafo 24. ¿Cómo lo logró? Esa vieja quijada frágil y debilitada por el desierto, si no lo golpeara sobre una roca, volaría en pedazos. Y contra los cascos que estaban sobre esos filisteos que colgaban y grandes pliegos pegados en los lados que cubrían los hombros, de 1 pulgada de grueso en bronce. Él se paró con esa quijada y abatió a 1000. Dice, el espíritu del Señor vino sobre él. Él fue persistente. Un día un león corrió tras él y él no tenía nada en la mano, pero el espíritu del Señor vino sobre él. Las guedejas aún colgando sobre su hombro y él desgarró al león con sus manos. Él fue muy persistente porque él sabía que la promesa de Dios estaba con él. Él era capaz de lograr cualquier cosa porque la promesa de Dios estaba con él para lidiar. Párrafo 25. Juan estaba tan seguro. Juan el Bautista, cuando él nació, él supo que él sería la persona después que tuvo suficiente edad para entender, como de 9 años. Su padre era un sacerdote. Por lo general ellos seguían en la línea de su padre. Pero él no fue a las escuelas ni los seminarios, porque él sabía que su trabajo era demasiado importante. Él debería anunciar al Mesías. Sabemos que el ángel lo había dicho así. Él sabía que él estaba representado en la escritura. La voz de uno clamando en el desierto, preparad el camino del Señor. Él también sabía que Malaquías, 400 años antes, había dicho, he aquí, yo envío mi mensajero delante de mi faz. Después de haberse internado en el desierto, donde él obtuvo su instrucción de parte de Dios, no de algún seminario teológico como del que venía su padre. Pero él tenía un trabajo importante. Él tenía que anunciar al Mesías y él tenía que saber qué clase de señal estaría siguiendo al Mesías. Entonces él notó, un día él estaba parado predicándole a la gente y dijo, hay uno parado entre ustedes ahora mismo, el cual ustedes no conocen, cuyos zapatos no son dignos de desatar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él estaba tan seguro de su posición. Él estaba tan seguro de su ministerio a tal grado que él dijo, él está parado aquí en alguna parte ahora mismo entre vosotros. Él no temía decirlo en presencia de los fariseos y saduceos y soldados y lo que fuese. Algunos de ellos lo habían esperado a él por miles de años, pero él dijo, él está parado entre vosotros. Nadie podía quitarle eso a él. Él fue persistente. Él fue perseverante ante todo. Sí. Párrafo 27. Esta mujercita griega, no hay duda que había escuchado de él, oído de Jesús, del gran avivamiento. Un profeta joven que se había levantado en Galilea de Nazaret y estaba mostrando grandes señales y maravillas. Ella había oído de él y fe viene por el oír. La mujer es sirofenicia, siendo griega.
La fe encuentra fuente que otros no ven. Cuando ella oyó, ella creyó. Ella quizás había oído de la niña de la vecina que fue sanada de epilepsia, lo cual la niña tenía, y ellos quizás oyeron de esta epiléptica siendo sanada. Así que su hija tenía necesidad de sanidad y ella había oído que Jesús podía hacerlo. Porque Él era la palabra de Dios hecha carne. San Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Él estaba allí para revelar las promesas de Dios para su día. Joven Chocho. Él está aquí esta noche para vindicar y para revelar cada promesa que Dios hizo para esta edad. Él está aquí para hacerlo. Él estuvo en los días de los profetas. Él estuvo en Moisés. Él estuvo en David. Él estuvo en Elías. Él estuvo en los demás para revelar la promesa de Dios de esta edad. Dios asignó su palabra para cada edad y Él envía a un profeta y la palabra va al profeta y corrige la cosa y eso es exactamente lo que Él ha hecho a través de todas las edades. Y Él es Dios y no cambia. Jesucristo es ese profeta en esta noche que está entre nosotros. Él es el que está aquí en la forma del Espíritu Santo, el cual conoce todo y puede revelar cualquier cosa que Él desea hacer. Ella creyó esto, no importó cuánto la gente no lo creyó. La fe encuentra una fuente de la cual otras personas no conocen nada al respecto. Cuando un hombre tiene fe en Dios, él se ha aferrado de algo que él no puede explicar. Es algo de lo que él se aferró. Él no puede empujarlo o meterlo o jalarlo. Se requiere de él. Así es con la fe. Cuando un hombre verdaderamente tiene fe en Dios, encuentra esa fuente que otros no ven. Párrafo 30 por último. Su palabra es una espada. La palabra sí lo dijo. Si ustedes quieren una referencia de eso, es Hebreos 4:12. Tengo anotado aquí el texto. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Esta espada tiene que ser sostenida por una mano de fe. Una mano teológica no puede hacerlo. Se requiere de una mano de fe entrenada en las cosas espirituales que conozca Dios. Nuevamente, pudiera yo diría esto. ¿Cómo creen ustedes que Jesús miró sobre la audiencia y percibió sus pensamientos? Porque Él era la palabra. Citemos aquí el resto de la palabra. Más cortante que toda espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él era la palabra. Esa es la razón que él podía discernir los pensamientos que estaban en sus corazones. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje perseverante, párrafo 31. Ahora, anoche cuando vimos cómo fue en los días de Sodoma, mostramos a aquel hombre parado allá comiendo carne de becerro, bebiendo leche de vaca, comiendo mantequilla y pan, parado allí comiendo, vestido como usted y yo, con su espalda hacia la tienda. Y percibió lo que Sara estaba pensando en la tienda. Con razón Abraham le llamó a él Elohim, el todo suficiente, el autoexistente, Elohim. 32. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en el regreso del Hijo del Hombre. Será la misma cosa. En los días, ¿se fijaron allí en Sodoma? Dice en Lucas 17:15, dijo que como en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre.
cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado, en los días que el Hijo del Hombre sea revelado como él lo fue en Sodoma, lo mismo estará aconteciendo. Nos damos cuenta que el fuego está listo, las naciones están listas, los evangelistas han ido a sus lugares y cada don está en orden. Con razón debemos ser persistentes, con razón debemos ser perseverantes. Tenemos una meta que lograr para Dios y es llamar fuera la novia de Jesucristo de entre todas las denominaciones, de toda gente, un pueblo separado para Dios. Amén. Esta griega había oído estas palabras. Ella las creyó. Ella tuvo muchos obstáculos, pero su fe no tuvo ninguno. La fe no conoce obstáculos. Amén. Su fe no tenía obstáculos. Ella los tenía, pero su fe no los tenía. Puede ser que usted tenga obstáculos, pero si usted tiene fe, ella no conoce derrota. Es segura. Miremos algunos de sus obstáculos solo por un momento. Algunos de ellos pudieran haber dicho, recuerda, tú eres de una raza diferente. Tú eres griega, sirofenicia, por nación. Él es un judío. En otras palabras, hoy en día dirían, tus denominaciones no están participando en este avivamiento. Da lo mismo su denominación, aunque sea así o no. A esa mujer no le importó de quién fuera la denominación. Ella era un ser humano que había sido creado por Dios y ella tenía una necesidad y ella tenía fe de que iba a obtenerlo. Aunque su denominación estuviera cooperando o no, a ella no le importaba. Ella dio el paso. Ella quizás pudo haber tenido otro crítico que pudiera haberla encontrado más abajo en el camino y dicho, pues los días de los milagros han pasado. Nosotros ya no tenemos milagros. Ese pudiera haber sido un judío después que ella había llegado a este país donde estaba Jesús, al otro lado en Galilea. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa. No obstante, ella fue persistente. Ella fue perseverante. La barrera denominacional no la detuvo. Tampoco la detuvo ninguno de aquellos que creían que los días de los milagros habían pasado. Ella sabía que no era así. En primer lugar, ella tenía algo por dentro que le decía que ella recibiría lo que pidiera. Oh, pueblo, en esta noche, si ustedes simplemente pudieran retener eso en su corazón, que Dios está aquí para darles el deseo de su corazón. Si ustedes cumplen con sus condiciones, nada puede estorbar. 35. Quizás hubo un grupo de mujeres que vinieron a ella y dijeron, mire, hermana Lidia, o cualquiera que pudiera haber sido su nombre, ¿entiende usted que su esposo la dejará si usted hace eso? ¿Entiende usted que su esposo la dejará si usted hace esto? No hay duda que ella amaba a su esposo, pero ella no podía maldecir ni bendecir eso que estaba en ella. Algo le estaba hablando. Su hija estaba muriendo con epilepsia y ella tenía que llegar a Jesús. Cuando ella llegó allá, algo iba a acontecer, con esposo o sin esposo. Algunos de ellos quizás dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer con esta niña afligida si eso falla? Pero ella sabía que no iba a fallar. En ella había algo que le decía que no podía fallar. Si él alguna vez fue Dios, él todavía permanece Dios. Eso no puede fallar. Por lo tanto, ella seguía perseverante. Entonces algunos de ellos pudieron haberle dicho, el círculo en la sociedad al que tú perteneces se reirá de ti. Se rieran o no, a ella no le importaba. Algo estaba dentro de ella. Ella seguía perseverante. Algunos de ellos pudieron haber dicho, serás echada de tu iglesia. Echada o no,
Ella ya estaba en camino. Algo la atraía hacia Jesús. No había nada que le iba a impedir, ningún obstáculo. Ella fue perseverante. No hubo ningún obstáculo. Finalmente, ella llegó a donde él estaba. Mucha gente piensa, él tan solo llegara a donde él está, allí termina todo. Eso está errado. Él pudiera venir aquí a este edificio esta noche y mostrarse vivo después de 2000 años por las cosas que él prometió hacer en este día. Él lo hizo anoche. Él lo hace cada noche. Él lo hace donde quiera. Él prueba que él aún está vivo. Y usted pudiera estar en su presencia, pero eso no lo es todo. No, señor. Algunas veces uno se encuentra con dificultad cuando uno entra en su presencia. Así fue con ella. Cuando ella llegó, Jesús entonces le dijo que él no era enviado a su raza. Él mismo en el cual ella vino creyendo, la rechazó. Esta es una lección. El mismo que ella había pasado por todas esas puertas de dolor y desilusión y todo para llegar allí, porque había algo pulsando dentro de ella, diciéndole que fuera. Cuando ella llegó allí con él, él rotundamente la rechazó. Y aparte de eso, él dijo que su raza no eran más que un montón de perros. No es justo que yo tome el pan de los hijos y se los dé a ustedes, perros. 38. ¿Qué si él hubiese llamado a los pentecostales perros? Oh, yo no sé qué hubiera sucedido. ¿Qué si él hubiera dicho perros metodistas, perros bautistas? En mi opinión, ella hubiera regresado y le hubiera dicho al pastor que después de todo él tenía razón, que este individuo no tenía importancia. Pero si usted se ha aferrado y algo lo tiene preso a usted, será algo muy distinto. Yo no soy enviado a ustedes, raza de perros. No es justo que yo tome el pan de los hijos y se los dé a ustedes. Yo no soy enviado a ustedes. No es su avivamiento. Su compañía no está patrocinando esto. Y yo no soy enviado a ustedes. Y no es justo que yo ocupe mi tiempo con ustedes, cuando ustedes no son más que perros. ¿Y por qué habría de perder mi tiempo con ustedes? ¿Qué desilusión hubiera sido eso para una mujer que no tuviera fe, que no estuviera decidida? Oh, si la iglesia únicamente pudiera ver eso. 39. Pero no obstante, ella se mantuvo firme. Ella no era una planta de invernadero que tenía que ser mimada, una de esa clase que uno tiene que fumigarla por todas partes, ustedes saben, para espantar los insectos. Una buena planta saludable, uno no tiene que fumigarla. Una buena planta saludable, un insecto no puede llegar a ella, ella está llena de salud. Y una buena fe nacida de nuevo en Dios, una verdadera fe genuina del Espíritu Santo, nada la va a rechazar, no puede. Ella es persistente, va hacia la meta que Dios le ha prometido. No hay nada que la va a rechazar. De todas maneras, va a llegar. Sí, ella no era un híbrido. 40. Hoy en día, todo lo que tenemos es híbrido. Se habla del maíz híbrido. Yo lo veo en los anuncios por allí, pero no sirve. Eso está matando a la gente. Miren en la revista Selecciones, allí dijo, si las mujeres siguen comiéndolo, ¿qué va a suceder? Ellas ya no podrán tener sus bebés de aquí a 20 años. Ellas no podrán dar a luz a sus hijos. Está debilitando a tal grado que el cáncer se está apoderando. Oh, todo. La cosa entera está carcomida. Eso ciertamente noquea a la ciencia sobre la evolución. Jesús dijo, Dios dijo en el principio que cada simiente produzca según su género.
Ustedes tomen un maíz híbrido, hibrídenlo y siembrenlo. Siembren esa misma semilla al año siguiente y no le sale nada. Le produce un grano de mejor apariencia, pero usted no tiene nada. Ellos han hibridado todo en este mundo. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Perseverante, predicado este glorioso mensaje en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1964. Párrafos 41 dice: tome usted una mula y, o tome aún un burro e hibrídelo con una yegua y se obtiene una mula. Pero esa mula no puede reproducirse. Ella es la cosa más ignorante en toda la tierra. Yo he lidiado con ellas toda mi vida. Ustedes, ella esperará hasta el último minuto antes de su muerte para patearlo a uno. Ella no sabe nada. Uno no puede enseñarle nada. Usted habla con ella. Es como muchos así llamados cristianos con las orejas paradas. ¡Ja! ¡Ja! Ellos ni siquiera rebuznan y ni siquiera saben qué están rebuznando. Los días de los milagros han pasado. No existe tal cosa como sanidad divina. Pero tomen a un buen. Ella no sabe de dónde viene. Ella no sabe quién es papá ni mamá. Párrafo 44. Pero un caballo genuina, pura sangre, sabe quién era su papá, quién era su mamá, quién era su abuelo, bisabuelo, tátara, 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 hasta el principio. Él sabe de dónde vino. Así también un genuino cristiano nacido de nuevo sabe de dónde viene. Su origen no era con Juan Wesley, Lutero o alguien más. Eso comenzó en el día de Pentecostés, cuando Dios mismo bajó entre su pueblo. Y Él es la palabra manifestada. Uno le puede hablar la palabra y Él dirá, amén. El otro dice, yo no sé acerca de eso. Ve a ese asno híbrido. Ven, no sabe a dónde va, no sabe de dónde vino. Él está en una condición terrible. Esa mujer no era una de esa clase. Ella no era una planta híbrida. Ella había echado mano de algo. No la tenían que mimar ni fumigar y decir, mira, querida, por favor, déjame rogarte. Tú deberías venir. No, señor, nadie. Todo tratando de impedirla. Un verdadero cristiano pelea por su posición. Él tiene que pararse solo. Él y Dios. Y él pelea por cada pulgada de terreno, así que usted no tiene que mimarlo. Eso es lo que pasa hoy con la iglesia pentecostal. Tenemos bebés pentecostales que solo han sido rociados con esto y aquello y lo otro a tal grado que ha llegado a ser un montón de híbridos. Lo que necesitamos hoy es una limpieza de la casa, desde el púlpito hasta el conserje. Y comenzar de nuevo otra vez y hacer que nazca en la sangre una fe genuina. ¡Sí! 44. No, ella no era un híbrido, como lo es así llamada cosecha de creyentes hoy. ¿Qué hizo ella? Ella admitió que él tenía razón, la palabra. Y la fe siempre admite que la palabra es correcta. ¡Amén! Si la fe suya no acentúa cada palabra de la palabra de Dios con un amén, algo anda mal con experiencia. La Biblia dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si no dice amén a eso, entonces algo anda mal. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Si no dice amén a eso, entonces algo anda mal. Si no se acentúa toda palabra de la promesa de Dios con un amén, algo anda mal. Párrafo 45. Ella admitió que él tenía razón. Ella admitió que ella no era más que un perro. Pero ella iba en busca de las migajas. Así no sería con nosotros. Oh, no, a nosotros también que sentarnos en un asiento. Y si ellos no me ministran a mí en la primera noche, me volveré a la noche siguiente. Ahora, ven, oh, qué diferente era ella. Echada para atrás.
y empujada hacia atrás, empujada hacia afuera, echada afuera, lo que fuera, ella estaba decidida. Ella fue persistente, perseverante. Algo en el interior de ella le dijo que ella iba a conseguirlo sin importar cuánto tiempo tuviera que esperar o por lo que tuviera que pasar. Ella lo conseguiría de todas maneras. Ella iba en busca de las migajas. Ella no quería una cena completa. Ella dijo, los perrillos comen las migajas bajo la mesa de sus amos. Esa es la manera de hacerlo. No tomen el mejor asiento. Tomen el asiento en la parte de atrás. No hagan, simplemente sean la persona insignificante. Para subir hay que bajar siempre. Aquel que se humilla será enaltecido. Aquel que se enaltece será humillado. Para subir hay que bajar siempre. Párrafo 46. Recuerden, ella nunca había visto un milagro. Ella era una gentil, pero ella tenía fe. Ella era algo como la ramera Raad. Ella le dijo a los espías, ella no dijo, esperen hasta que yo vea cómo Josué se peina el cabello. ¿Cómo? ¿Qué apariencia tienen sus generales? ¿O qué clase de espadas usan? ¿Qué instrumentos poseen? ¿Qué clase de milicia? Ella dijo, yo he oído que Dios está contigo. Eso es suficiente para mí. Yo quiero misericordia. Ella creyó. Fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. 47. Miren, por decir esto, dijo Jesús porque ella fue persistente y vino. Ahora, al principio ella le llamó a él, hijo de David. Ahora sí, ella como gentil no tenía derechos a él como hijo de David. Pero cuando ella dijo Señor, él sí era su señor, pero no el hijo de David. Ella tenía la manera correcta de acercarse al don de Dios. Y esa es la única manera de recibir alguna cosa, es llegar por medio de la vía correcta. Ella fue la primera gentil en la que fue obrada un milagro. La fe admite que la palabra es correcta. Es humilde y reverente. E igual es hoy. Está dispuesto a tomar cualquier parte, donde quiera, con tal que yo llegue allí. Amén, gloria a Dios. Párrafo 48. ¿Alguna vez se han fijado en Marta que en la presencia de Jesús ella fue perseverante? Marta, cuando ella salió, aunque ella tenía un hermano que le amaba a él, aunque ella le había abierto su hogar y se había salido de la iglesia y demás, y Lázaro y él eran amigos, y Lázaro estaba muerto en la tumba y había estado allí por 4 días ya descomponiéndose. La nariz se le había hendido, la carne desprendida de sus huesos. Él estaba muerto. Yo estaba hablando con una mujer que pertenece a otra fe donde no creen que él era más que un profeta o un buen hombre. Yo admitiré que él era un profeta, pero él era más que un profeta. Él era Dios de los profetas. Él era todo lo que los profetas fueron. Eso estaba en él, además de Dios. Y todo eso junto lo formó a él. Yo iba una noche y ella dijo, sí, yo le pruebo que usted, señor Branham, dijo, yo solo le encuentro una falla en su mensaje. Y yo dije, espero que el Señor únicamente me tenga una falla, que se halle en mí. Dijo, usted se jacta demasiado de Jesús. Dijo, usted lo hace de Dios. Y yo dije, él era Dios. Si él no era Dios, entonces él fue el engañador más grande que el mundo jamás ha tenido. Ella dijo, usted lo hace a él divino. Yo dije, él era divino. Oh, dijo, él era un buen hombre. Yo dije, él era más que un hombre, un buen hombre, perdón. Él era Dios, él era divino. Dijo, yo le probaré a usted con su propia Biblia que él no era divino. Yo dije, ¿cómo podrá usted hacerlo? Ella dijo, en San Juan el capítulo 11, cuando Jesús fue al sepulcro a resucitar a Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Yo dije, ¿esa es su escritura? Dijo, sí.
Yo dije, usted fue fallado. Perdón, usted ha fallado. Dijo, ¿cómo podría él llorar y ser divino? Y yo dije, él era hombre y era Dios. Ese era el hombre que estaba llorando, por supuesto. Yo admitiré que ese era el hombre llorando. Pero cuando él se paró al lado del sepulcro, enderezó su pequeño cuerpo frágil y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y vivió de nuevo. Ese era más que un hombre. Sí, señor. Párrafo 50, por último. La corrupción reconoció a su amo. El alma reconoció a su creador. Y él estaba 4 días de viaje hacia algún lugar. Yo no sé, ni tampoco usted, pero de todas maneras, cuando él habló, él salió. Amén. Ese era más que un hombre. Él era un hombre cuando él descendió de la montaña aquella noche después de bajar y teniendo hambre, descendió buscando en los árboles para hallar algo de comer, fijándose en un árbol. Cuando él maldijo el árbol porque no tenía fruto. Él era un hombre cuando él tuvo hambre. Pero cuando él tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5.000 y recogió 7 canastas llenas de lo que sobró, ese era más que un hombre. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverante, predicado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje perseverante. Párrafo 51. Eso es. Era un hombre cuando se acostó allí, en la parte de atrás de un barco, en el agua esa noche. Virtud había salido de él, todo el día predicando y sanando a los enfermos. Virtud habiendo salido de él, por razón de la gente, discerniendo los pensamientos de sus corazones. Y 10.000 demonios del mar juraron que ellos lo ahogarían aquella noche. Ese pequeño barco viejo, como un corcho de botella allá, agitándose de arriba para abajo. El diablo dijo, ahora sí lo tengo. Y parecía como que todo había terminado. Pero cuando él se despertó, salió y puso su pie en la candaliza del bote y miró hacia arriba y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre, ese era Dios. Él era un hombre cuando clamó por misericordia en la cruz, ¿cierto? Cuando él clamó por agua y ellos le dieron vinagre, ese era un hombre. Cuando él murió, sangrando, clamando, crucificado, clavado a una cruz, él era un hombre. Pero en la mañana de resurrección, cuando él rompió los sellos del sepulcro y se levantó de nuevo y dijo, yo soy el que estuvo muerto y vivo por los siglos de los siglos, ese era más que un hombre, era Dios en un hombre, su hijo. Con razón, Marta, con este entendimiento, ella fue perseverante en la presencia de Jesús. Dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Oh, si tan solo nosotros lleváramos esas palabras a nuestros corazones esta noche. Yo sé que estoy sentado en una silla de ruedas. Yo sé que tengo cáncer, tengo problemas del corazón, cualquier cosa que sea. Yo sé que el doctor dice que mi última hora está cerca a la mano. Pero ahora, Señor, todo lo que usted le pida a Dios, Él lo hará. Y Él está sentado a la diestra de su majestad para hacer intercesión en base a nuestra confesión. Solo sea tan persistente como lo fue Marta. Parecía como que él la había ignorado.
Envió por él y él no vino. Envió de nuevo y él no vino. Finalmente, después que él ya tenía 4 días sepultado, él apareció. Pero ella aún fue persistente. Ella se había aferrado a algo. Ella había visto sus obras y sabía que ese era Dios. Ella sabía lo que era. Ella fue persistente. Ella había recibido lo que pidió. Amén. La mujer tsunamita, en la presencia de Elías, fue persistente. Oh, el bebé estaba muerto y tendido sobre su cama. Y Elías trató de tomar un palo ungido y enviarlo por Jesse para ponerlo sobre el niño. Pero la fe de ella no estaba en el palo, estaba en el profeta. Ella sabía que Dios estaba en ese profeta, porque ella había visto cumplirse las palabras que él decía. Él era un profeta vindicado. Ella sabía que lo que él decía venía de Dios. Y ella dijo: vive tu alma, que no te dejaré hasta que me entere por qué. Y ella se quedó con él. Ella fue persistente hasta que ella recibió lo que pidió. 54. Eso me hace recordar de no hace mucho, de una mujer que venía de California, cuando yo aún vivía en Jeffersonville, hace como 3 o 4 años. Ella tenía un tumor y solo el tumor pesaba 50 libras. Ellos tuvieron que cargarlas para traerla al edificio y sentarla. Ella sabía que yo iba a estar allí esa noche. Ella pensó que yo iba a orar por los enfermos, pero yo solo vine para hablarle a la audiencia, quizás tanto como los que tenemos aquí hoy en esta noche. Después de terminar de hablar, algunos de ellos le habían dicho a ella: él no orará por los enfermos esta noche. Pero ella quería que se orara por ella. Ella se había propuesto en su corazón y creído. Ella había estado en una reunión antes y dijo: yo creo que si el hermano Branham orara por mí, yo sería sana. Y esa noche, 2 o 3 de los diáconos la llevaron y salieron por el lado del edificio. Dieron la vuelta por la parte de atrás, la pusieron junto a la puerta y yo comencé a salir con Billy Paul por atrás. Ella me agarró del pantalón así. Ella dijo: hermano Branham, dijo ella, yo siempre he creído que si usted le pide a Dios, Dios me sanaría. Yo puse mi mano sobre ella, le dije: entonces, hermana, conforme a su fe, sea hecho. Unos pocos meses después, me la encontré en una reunión allá. Allí estaba parada con una cintura normal. El tumor de cintura de 50 libras había desaparecido. Ella dijo: yo entraré con cualquier mujer aquí al cuarto de vestir y la dejaré revisar si hay alguna marca en mí en cualquier parte. Aquí está mi fotografía de cómo era yo. ¿Qué fue? Aunque se estuviera orando por los enfermos o no, ella fue persistente. Ella había venido desde California para ser sanada y ella no iba a regresar de ninguna otra manera sino sana. Ella fue persistente. 56. Yo recuerdo que fui llamado a la cama de un muchacho muriendo aquí hace unos años con difteria negra y ellos no me dejaban entrar allí porque yo tenía niños. El doctor dijo: usted no puede entrar allí. Usted es un hombre casado. Yo sabía que él era católico y dije: sí, si el muchacho fuera católico, ¿dejaría usted de entrar al sacerdote? Él dijo: sí, pero él no es casado. Yo dije: él visita niños y demás. Dijo: ese no es el asunto, señor Branham. Yo dije: ¿usted permitiría a un sacerdote entrar y darle las últimas honras fúnebres? Estos son los últimos honores fúnebres. El muchacho está muriendo. Permítame entrar a donde él. Bueno, finalmente lo persuadí.
y él me vistió como uno del Ku Klux Klan o algo, toda clase de cosas encima. Y los padres ancianos estaban parados allí. Yo había salido de una reunión y la madre y el padre dijeron: si usted viene a orar, mi hijo vivirá. El muchacho era como de 17, 18 años. Tenía un cardiograma, una máquina allí de algún tipo. Él había estado inconsciente por 3 días y él no tenía conciencia de nada. La madre y el padre me recibieron cuando entré. Me arrodillé y oré una sencilla oración de fe. Yo dije: Señor, ¿le cree usted a Dios? Él dijo: con todo mi corazón, lo único que quiero que haga es que le pida a Dios. Dios lo concederá. Yo le dije: gracias, hermano, por su confianza, que yo nunca la defraude. Yo puse mis manos sobre el muchacho y oré: Señor Jesús, permite que la fe de este padre y esta madre se unan con la mía y llegue ante tu trono esta noche. Permite que este muchacho viva y no muera, porque nosotros creemos en el nombre de Jesús. Me levanté y el padre extendió la mano y alcanzó a la madre al otro lado del pequeño pulmón de hierro, una cosa con la que él estaba respirando allí adentro, y dijo: madre, ¿no es esto maravilloso? ¿No es esto maravilloso? Oh, es tan maravilloso. Y la enfermera parada allí, ella estaba asombrada. Esa pequeña gorrita como que casi se le cae de la cabeza. Ella miró alrededor y dijo: Señor, yo no entiendo. ¿Cómo puede usted actuar de esa manera? Usted y su esposa y su hijo muriendo. Él dijo: cariño, mi hijo no se está muriendo. Bueno, dijo, el doctor dijo que se estaba muriendo. Dije: ¿qué? Lo que sea que era esa máquina, decía, cuando un corazón llega a ese nivel, con esa fiebre, nunca se ha sabido en la historia que alguna vez se recupere. 59. Yo nunca olvidaré la fe de ese viejo patriarca. Creo que él pertenecía al movimiento de A. B. Simpson. Se acercó y puso sus manos sobre los hombros. Él era como de 60 años. Puso sus manos sobre los hombros de esta muchacha, la miró en la cara. Él dijo: cariño, tú estás mirando esa máquina. Eso es todo lo que sabes mirar. Pero yo estoy mirando a una promesa, la cual Dios dijo que la cumpliría. Depende de lo que usted está mirando. Ellos estaban abrazándose el uno al otro y regocijándose. Y él está casado y ahora es un misionero en el África con 2 niños. ¿Por qué? Porque un padre y una madre pudieron mantenerse firmes en la hora más oscura. Persistentes, sí señor, persistentes. Tengan fe en Dios. Párrafo 60. El pequeño Micaías, en la presencia de todos esos 400 profetas entrenados, fue persistente cuando él tuvo una visión de Dios, aunque él era contrario. Ellos se encontraron con él y le dijeron: ahora te admitiremos de nuevo en la asociación si tú simplemente dices lo mismo como ellos. Él dijo: vive Jehová, yo únicamente diré lo que él me diga que hable. Y su visión fue examinada con la palabra de Dios. Y él pronunció su profecía, no importando. Ellos dijeron: lo echaremos en las celdas más internas y le daremos aflicción, pan de aflicción y aguas de aflicción. Y cuando regresen, dijo que él lidiaría con él, dijo Acat. Él le dijo: si es que tú acaso regresas, Dios no me ha hablado a mí. Él fue persistente. Él sabía dónde estaba parado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverantes, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 5 de marzo del año 1964. Párrafo 61 dice:
El hombre ciego que había sido sanado por Jesús no podía debatir la teología. Ellos dijeron, ¿quién abrió tus ojos? Él dijo, un hombre llamado Jesús de Nazaret. Dijeron, este hombre es un pecador, no sabemos de dónde él viene. Ahora, él les dio una buena respuesta. Él dijo, ustedes son los líderes religiosos de este día. Y este hombre me ha dado mi vista. Y, sin embargo, ustedes no saben de dónde vino él. Él tenía una buena teología propia. Él no podía discutir con ellos, pero él sabía una cosa que él podía ver. Y él no estaba avergonzado. Su padre y madre estaban avergonzados de decir algo al respecto, pero él no. Él lo había visto. Él lo había sentido, él tenía los resultados, algo le había hablado y él fue persistente. Felipe, tan pronto él vio en la lección de anoche, lo que cuando vino a la presencia de Jesucristo, cuando él vio a Simón, al hermano de Andrés, Felipe, Pedro vino a la presencia, el cual era Simón en ese entonces, vino a la presencia de Jesús. Simón había sido enseñado desde niño que ese Mesías sería un profeta. Cuando él entró en su presencia y él le dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Él fue persistente. Él estaba listo entonces. Llegó a ser la cabeza de la iglesia. Cuando Felipe lo vio, él conocía a otro buen lector de la Biblia que conocía la verdad. Él fue persistente. Él fue al otro lado de la montaña y lo trajo. Y cuando Natanael vino, un hombre de renombre, un verdadero hebreo, un hombre, un hebreo firme, un hombre muy fino, de excelente integridad, un gran hombre. Pero en la presencia de sus sacerdotes y ante todos ellos, cuando Jesús lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cómo me conociste? Yo nunca te había visto antes. ¿Cómo sabías que era yo? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él cayó a sus pies y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué? Él fue persistente sin importar lo que alguien más pensara. Él había encontrado la cosa de la cual él había leído, lo que él había esperado encontrar en Jesús. Él lo había hallado. 64. Una prostituta vino al pozo un día para sacar agua. Allí estaba sentado Jesús, un hombre común y corriente, vestido en ropa común, comiendo comida común, hablando un lenguaje usual, sencillamente un lenguaje común de la calle como cualquier otro hablaba. Y ella habló con él. Él habló con ella. Él halló dónde estaba su falla. Y él le dijo, ve, trae a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, bien has dicho. Tú has tenido cinco y con el que ahora vives no es tuyo. Rápidamente saltó a vida esa simiente predestinada en su corazón. Cuando eso llegó a los fariseos, simplemente oscureció el cuadro por completo. Ellos dijeron, este hombre es Belcebú, él es un adivino. Pero ella sabía que la palabra era más cortante, más eficaz que una espada de dos filos y discernidora de los pensamientos del corazón. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. No hemos tenido uno por 400 años. Me parece que tú eres profeta. Pero sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy Él que habla contigo. Ciertamente aquel que hizo el milagro no diría una mentira. Él era profeta. Él le dijo, yo soy ese Mesías. Yo soy el que habla contigo. Yo soy Él. Ahora, tratar de detenerla. Si alguien estuvo alguna vez en el Oriente, ustedes saben, el hombre en la calle nunca escucharía a una prostituta. Ella no tenía voz en lo absoluto.
pero trate de detenerla. Era como una casa en llamas en un día de mucho viento. Usted no podría lograrlo. Directo por la calle se fue gritando: Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el propio Mesías? Allí está, él sentado junto al pozo ahora mismo. Ese es el propio Mesías. Hemos esperado que ese hombre venga y allí estaba sentado. Él me dijo estas cosas. La Biblia dice que la gente creyó debido al testimonio de la mujer. Párrafo 66. Para cerrar, diría esto. Yo veo a alguna gente hispana sentada aquí. Yo pudiera decir esto. Yo estaba en México, no hace mucho, allá en el Coliseo, allá alguna clase de lugar. No pudimos entrar a la Plaza de Toros o al Gran Cuadrilátero, pero conseguimos un lugar allá donde varios miles de personas que habían reunido. El hermano Espinosa, creo que es un hermano de las Asambleas de Dios, todos ustedes lo conocen, de California. Él fue mi intérprete. La noche anterior a esa, hubo un hombre ciego que pasó por la plataforma, que no podía ver en lo absoluto. Lo miré. Yo tenía unos zapatos muy buenos y buena ropa. Pobre anciano, harapiento. Los pantalones todos rotos, su sombrero viejo cosido parecía con hilo de campo. Y él estaba ciego, barba blanca colgándole, sus pies grandes, viejos y quizás no se había puesto zapatos en años. Polvoriento por todo el cuerpo, totalmente ciego. Yo lo miré, pensé, mi papá sería como de esa edad si él viviera. 67. Me acerqué a él. Yo le dije, ¿cómo está? El hermano Espinosa interpretó. Yo coloqué mi pie junto al suyo para saber. Había una pequeña cortina al sur, al otro lado de la plataforma, como 4 o 5 veces tan ancha como esta. Yo pensé, si mis zapatos le sirvieran, le daría mis zapatos. Oh, sus pies eran mucho más grandes que los míos. Yo puse mis hombros contra él, como si lo fuera a abrazar. Sus hombros eran más anchos que los míos. Yo vi entonces que no podía darle mi abrigo. Yo pensé, Dios, ¿qué puedo hacer? Pobre anciano, probablemente no ha tenido una buena comida en su vida. Y allí estaba él, comiendo tortillas viejas y desechadas por allí en alguna parte. Pero, sin embargo, tener que gastar el poco dinero que tenía para comprar una vela de cera, para encenderla en un altar de oro de $1.000.000 por sus pecados, viviendo en tal superstición y oscuridad como esa. Y yo pensé, ¿qué tiempo? ¿Cómo podrá el destino ser tan malo? Puse mi sombrero alrededor de él y clamé, ¡Oh Dios, ten misericordia de él! Él gritó, ¡Gloria a Dios! Y como en ese momento yo miré y él podía ver todo bien, tan bien como yo, caminando a través de la plataforma. Párrafo 68. Y a la siguiente noche cuando entramos, había un montón de ropa vieja y chales y sombreros hasta 3 o 4 pies de alto, de esta manera, a lo largo. ¿Cómo sabían ellos a quiénes pertenecían? ¿Piensan ustedes que les interesaba? Ellos llegaron a la iglesia como a las 8 o 9 de la mañana y no había asientos para sentarse, allí afuera, y lloviendo a cántaros y solo apoyándose uno contra el otro. Las mujeres con su cabello colgando y cargando a sus niños y demás, lloviendo a cántaros, llegaron a las 9 y yo no estaría allí hasta como a las 8:30 o 9 de esa noche. Ellos querían asegurarse de que iban a estar allí. Se mantuvieron en pie allí esperando hasta que yo entrara. Párrafo 69. Ellos me bajaron por una escalera de lazo, por la parte de atrás del coliseo donde yo entré así y salí a la plataforma. Billy Paulo y un hombre que yo llamaba Mañana, que significa mañana. Él siempre era tan demorado para venir a recogerme. Así que yo le dije, solo venga mañana. Usted ya echó a perder esta noche. Así que él me llevó allá y me dejó y yo entré a la plataforma. El hermano Jack Murray, muchos de ustedes lo conocen de aquí, acerca en Shreveport. Él estaba conmigo.
y el hermano Espinosa y varios de los hermanos. Entonces, cuando estábamos parados allí en la plataforma, Billy vino y oí una gran bulla. Muy allá había miles y miles de personas allí sentados. Billy dijo: "Papá, tú tendrás que hacer algo. Aquí hay una mujercita hispana", dijo. "Ella tiene un niño muerto en sus brazos", dijo. "Ese bebé murió esta mañana", dicen ellos, "temprano. Y mañana repartió esas tarjetas de oración", y dijo. "Y él ya no tiene ninguna tarjeta de oración, y yo tampoco tengo", dijo. "Y ella está decidida a traer a ese bebé a la línea de oración", dijo. "Tenemos como 400 allí listos para que se ore por ellos". Y yo dije, bueno, dije, solo hagan que ella se quede atrás, porque si ella se adelanta, eso causará que todos lo comiencen a hacer. Y yo dije, no podemos permitir eso. Solo dile a ella que entre en la línea, quizás mañana. Todavía vamos a estar aquí mañana para darle a ella una tarjeta de oración. Él dijo: "Ven tú e inténtalo", dijo. "Yo tengo 300 mujeres allí que ni siquiera pueden detenerla". Y dijo: "Ella no pesa ni 90 libras". Y dijo: "No pueden aguantarla". Dijo: "Ella corre entre sus piernas, salta sobre sus hombros o lo que sea con este bebé muerto". Y yo dije: "Hermano Jack", dije yo, "ella no me conoce, ella no me distinguirá de usted. Vaya y ore por el bebé y con eso quedará arreglado". Y yo dije: "¿Está muerto el bebé?". Dijo: "Sí". Yo dije, yo estaba hablando sobre fe siendo la sustancia de las cosas que se esperan. Y yo estaba hablando. Y el hermano Espinosa empezó a hablar mientras yo estaba hablando. El hermano ya comenzó a bajar para orar por el bebé. Y mientras comencé a mirar, miré aquí enfrente de mí y allí estaba un bebé mexicano. No tenía dientes de lo pequeño. Estaba sonriendo y mirándome. Era una visión. Yo dije: "Espere un momento, hermano Jack, traiga el bebé acá". Y así que abrieron paso. Allí venía una mujercita con el rosario en sus manos y cayéndose de rodillas, gritando: "¡Padre!". Y la levanté. Yo dije: "No". Ella tenía una cobijita rayada, azul blanca, un pequeño bebé tieso, como así de largo, en sus brazos. Yo dije: "Pregúntale cuándo murió". Dijo: "Murió en el consultorio del doctor esa mañana como a las 9". Y ya eran como las 9:30 a 10 de esa noche. Y toda empapada. Ella había estado parada afuera. Su cabello todo abajo. Una hermosa mujercita. Y ella probablemente su primer bebé. Parecía tener 25 años o algo así. Y yo dije: "Hermano Espinosa, no interprete esta oración. Porque yo acabo de ver una visión de un pequeño muerto. O un pequeño bebé allí sonriéndose conmigo". Y yo dije: "Podría ser el bebé". Y puse mi mano sobre la cobijita y dijo: "Amado Padre Celestial, yo no sé lo que significa la visión, pero vi al pequeño bebé. Si ese bebé, si tú estás listo para llamarlo de nueva vida, yo pido por su vida en el nombre de Jesucristo". Dejó escapar un grito y pateó esa cobija y comenzó a gritar así. Y yo, la voz de los hombres de negocio lo publicó no hace mucho. Y yo dije: "Hermano Espinosa, no mencione usted nada acerca de eso. Envíe un mensajero en busca de ese bebé y esa mujer. Y llévelo al doctor y consiga una declaración firmada antes que usted publique eso", dije yo, "porque tiene que ser la verdad. Nosotros no sabemos". Así que enviaron un mensajero. Y el doctor firmó una declaración que el bebé murió de doble pulmonía esa mañana a las 9:00 en su consultorio. No tenía respiración, su corazón había fallado, estaba muerto y tieso. Y allí estaba esa mujercita. ¿Por qué? Porque ella fue persistente. Nadie iba a detenerla. Ella fue persistente. Ella fue persistente, perseverante, perdón. Aunque su sacerdote lo hubiese expulsado de la iglesia, ciertamente que lo haría. No importó lo que pudiera pasar. Sucedió que ella se había asomado por la cerca unas noches antes y ella había visto a ese anciano ciego recibir su vista. Si Dios pudo darle vista al ciego, él podía resucitar al muerto. Y ella tenía una necesidad. Ella fue persistente como la mujer sirofenicia. Ella recibió su deseo porque ella fue persistente. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 75 de este glorioso mensaje titulado Perseverante.
Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1964. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial. Qué privilegio, Señor, al alimentarnos de esta manera con tu santa palabra, oh Padre. El Espíritu Santo, tú prometiste que iba a estar en nuestros medios en este último tiempo, Señor. Cuando tú cumpliste tu palabra, estabas en carne propia, Señor, allá hace 2000 años atrás. Cuando María recibió esa unción del Espíritu Santo, Padre, y esa célula se internó en ella, y viniste tu Hijo Jesucristo, Padre. Pero ahora tú enviaste tu Santo Espíritu, Padre. Por eso es que tú mandaste mensajeros, profetas. Y un profeta mensajero gentil vino en escena, Señor, a revelar todos los misterios. Esa es la razón, el motivo que nos unimos, Señor, porque tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre, que nos pone gozosos, alegres y que nos da vida, Padre. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado en esta tarde y noche de continuar con este glorioso compañerismo, Padre. Los hermanos y hermanas que han estado también en la escena escuchando, Señor, guíanos, Señor, y aliméntanos. Así como la vaquita, Señor, que come durante el día y durante la noche grumea, Padre. Así permite que seamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Tendrá.
Empiezo a tocar.